Buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, este parque que cada mañana les abre las puertas para que ustedes vean lo bonito que tiene el canal Parque Telemedellín, que muy pronto abrirá sus puertas para que ustedes puedan ver en vivo y en directo cómo se realiza Mi Parque, Tu Casa. Cristian, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manu, feliz, feliz de celebrar con ustedes no solamente este día, sino también un día muy especial, y es que hoy estamos también sumados a esa prevención de la violencia. Hoy es el día de la no violencia, ahimsa, como dirían también en las culturas orientales, y esa es la invitación a no ser violentos, a no tener que llegar a ese tipo de cosas. Y precisamente, Manu, ¿sí? Ese es uno de los temas el día de hoy, que vamos a ver cómo a través del deporte, en este caso las artes marciales, podemos canalizar toda esa energía. El autocontrol. Si usted en muchas ocasiones siente que tiene esa sensación, esa ira y no sabe cómo hacerlo, bueno, por medio de las artes marciales se puede controlar también. También tendremos a organizar a una mujer que nos va a enseñar la importancia de tener los espacios organizados en la casa, cómo doblar esas sábanas, cómo tener los tendidos bien organizados, por qué es tan importante emocionalmente y tener los espacios para que pueda fluir la energía también en los espacios de la casa. Y también el día de hoy vamos a aprender a hacer drenaje linfático, pero esta vez en la parte del rostro. Drenaje linfático facial es el tercer tema hoy en Mi Parque, Tu Casa, así que no se lo pierdan, vayan lavándose las manos, alistando aceitico, cremita, aquello que podamos utilizar en el rostro. Claro que sí. Si nos quieren llamar, ¿dónde lo pueden hacer? 268-6033 para que participen con nuestros profesionales. Si usted tiene preguntas, dudas, o si simplemente nos quiere saludar y decirle, Manuela, estás hermosa, también lo puede hacer. Parezco un postrecito. Ahorita el maquillaje me decía, pareces un cupcake con estas. No, nada, es como un globito, como una cosita toda linda, pero bueno. Muy bien. Venga, ¿y la línea también de WhatsApp? Exacto, línea de WhatsApp para que nos escriban. Nos pueden escribir al 301-786-9174. Ahí nos pueden dejar sus mensajes o enviarnos sus fotografías también viendo Mi Parque, Tu Casa y realizando todo lo que durante la semana les enseñamos. Muy bien, nos conectamos a esta hora con la frase del día, esa frase que nos motiva a ser mejores cada día. Al final siempre prevalecerá la verdad y el amor sobre la violencia y la opresión. Dalai Lama. Muy bien, hoy estamos diciendo no a la violencia. Es un día donde hoy queremos resaltar que en Medellín empieza la revolución de la no violencia, y por eso les presentamos este mensaje del día de hoy. Así es, y para hablar precisamente de eso que, como veíamos en la frase, dice al final, pero cuando hablamos al final no estamos hablando del final del tiempo, del final de nuestras vidas, no, estamos hablando del final de las acciones, estamos hablando de esos momentos en donde necesitamos que lleguemos a esa cúspide, y esa cúspide es el amor, la sabiduría y la no violencia. Entonces, precisamente sobre este principio nos acompaña un maestro marcial que ha definido su vida no solamente desde la no violencia, sino también desde ayudar a otros dentro de ese camino marcial de las artes, digamos como que muchos simplemente creen que es un combate, que es pelea, que es pata y puño, pero que realmente define un estilo de vida. Para eso entonces le damos la bienvenida a Yair Díaz Ospina, maestro de Hapkido, lo pronuncié bien. Muchas gracias por el bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Qué lindo poder, digamos, verte de nuevo. Recordemos que Yair también hizo parte de Historias con Rostro, sí, en donde contamos no solamente ese proceso personal del por qué llegaste a las artes marciales, sino también de toda esa campaña que haces para ayudar a diferentes, digamos, personas en condiciones de vulnerabilidad en los diferentes barrios. Entonces, por eso, gracias y bienvenido el día de hoy a Mi Parque, Tu Casa, y hablar de las artes marciales como también una posibilidad de canalizar toda esa parte violenta que tenemos, porque en algún momento lo hablábamos, es algo natural del ser humano. Hablemos de eso, Yair. Gracias, muchas gracias por la invitación. Las artes marciales están enfocadas a algo muy físico y sobre todo de defensa personal, pero no son violentas. Entonces, ahí queremos hacer la aclaración, y justamente hoy es eso, que desde la fuerza y desde el poder que pueden ejercer las personas que saben arte marcial, antes estamos para servir y proteger a los demás, ¿cierto? Tomamos eso como yo soy capaz de cuidarte. Entonces las artes marciales están haciendo eso. Pero eso lo hacemos con un proceso de educación. Entonces lo primero que empezamos a hacer es, mira toda la fuerza que puedes y todo lo que puedes hacer, pero te vas a encaminar en esto, ¿cierto? No vamos a hacer cosas malas con lo que sabemos hacer. Eso es empezar a educar a las personas. Todo lo que sabes hacer, lo bueno que sabes hacer, el campeón que puedes llegar a ser, las medallas que puedes ganar, pero vas a ser ejemplo como persona.
Ustedes, maestro, ustedes lo que realizan es todo un proceso con los niños y jóvenes de bajos recursos que han sido afectados por el conflicto armado y que realmente hoy lo que les muestran es otra cara de la moneda, esa otra cara donde pueden a través de esa arte marcial del Hapkido decir, podemos transformar ese sentimiento, esa emoción que les produjo, fue producto de alguna situación que se puede vivir en Colombia y que hoy lo podemos transformar de una forma buena, una forma positiva para decir no a la violencia. Afirmativo, ese es el enfoque de nosotros, eso es lo que hacemos y generalmente tenemos mucho ese proceso y tenemos esas experiencias muy bonitas, donde vemos, lo digo procesos porque me encanta, es como sembrar un árbol, se empieza con la semilla, ¿cierto? Se empieza, entonces así hacemos en las artes marciales, de hecho el trabajo es por colores y va subiendo su madurez y va mejorando y vamos cambiando ese perfil de las personas, eso lo hacemos en las comunas, donde nos toque hacer ese trabajo bien bonito que es, pero es ayudar a formar a estas personas y cultivar ese saber, cultivar esos valores y esas virtudes en cada persona. Es lo que más nos interesa en las artes marciales. Perdón si reitero, pero muchas veces las artes marciales siempre son identificadas mal por violentas o porque van a hacer más violentas a las personas. No, porque en las artes marciales educamos con virtudes y valores humanos. Y autocontrol. Autocontrol. ¿Qué tal, maestro, si en este momento hacemos una pequeña muestra, parte de la muestra que usted nos trajo el día de hoy, para que entendamos primero qué es el Hapkido y vemos ciertos elementos para que usted nos explique realmente por qué eso se convierte en una defensa, en un autocontrol, pero también en toda una danza donde es una terapia para esa persona? Claro que sí. Permítame, entonces, les voy a mostrar primero con unos implementos que llamamos nunchakos o chakos. Es parte de nuestros básicos, nuestro trabajo, pero también puede ser un arma. Con esto puede hacer daño, pero yo le estoy enseñando a un niño a manejarlo. Entonces, le digo a un niño, esto puede hacer, a un joven, esto puede ser un ataque, ¿cierto? Pero mira cómo se ve bonito hacer este movimiento mientras vas respirando. Y vas haciendo otras cosas, vas pensando en otras cosas, entonces el trabajo cambió totalmente, ¿cierto? Es distinto. Mira lo que sabemos hacer y cómo podemos proyectar nuestro trabajo. Ahora, algo de demostración para ustedes es de pronto ya manejar los dos. Y entonces vamos adquiriendo capacidades físicas, vamos haciendo coordinación y vamos aprendiendo otras cosas que son más deportivas, ¿cierto? Sí. Ya eso es más deportivo y más es lo normal. Eso serían unos. Y la que más adoro yo es la espada, porque es contundente. Las armas en las guerras han sido, nosotros emulamos, imitamos un arte de guerra. Sí. Las artes marciales son arte de guerra. La espada es la reina. Ese es de ahí viene el cuento de practicar artes marciales. Entonces, esto es algo contundente, es algo que ya sabemos hacer. Y supuestamente hacían daño. Nosotros entrenamos ya cosas más bonitas. Yo le enseño a alguien a blandir su espada, pero sin hacer daño. Sin hacerse daño. Y que precisamente cuando en el pasado, digamos, se usaban las armas en la guerra, también existía un código de conducta, un código para su uso, y que hoy en día no estamos fomentando, hacemos la aclaración porque no falta, pues, quien en estos momentos crea algo distinto, pero no estamos fomentando el uso de las armas dentro de un combate, sino dentro de un arte que puede llegar a ser el arte marcial. Hablaba con unos amigos ahora y hablábamos de eso precisamente, que las artes marciales nos concientizan de que no debemos reaccionar ante un estímulo de ataque, por ejemplo, ¿cierto? No es lo primero que se hace. Entonces, ese es el manejo que nosotros hacemos con las artes marciales. Ante la ira, ante el descontrol, ante la decepción, ¿no? Eres capaz de hacer cosas buenas. Y por eso lo mencionábamos hace unos minutos, virtudes y valores, y lo acabaste de mencionar. Eso se llama Bushido. Respeto, lealtad, honestidad, tolerancia, coraje. Mucha gente confunde coraje con ser bravo.
No, sí. El coraje es enfrentar. Y fíjate que estoy enfrentando un miedo. Si, por ejemplo, Cristian en este momento me está buscando pleito a mí. No digas eso, que vos con una espada ahí, pues Cristian me pone un problema a mí. Obviamente no lo vamos a atacar con espada, ¿cierto que sí? Obviamente no lo vamos a atacar con puño. Cristian, no, estás equivocado. Hablemos. Listo, es un ejemplo sencillo. Sí, porque para pelear se necesitan dos. Exacto. Así es. Y cuando uno, cuando esa persona llega a uno, esa persona que llega de pronto con su ataque de ira, que uno tampoco puede llegar a juzgar el por qué está sucediendo eso, porque uno no sabe la historia de nadie, ahí es cuando está el autocontrol de uno en no engancharse en esa situación que la otra persona trae, que es externa, y donde también son pruebas, donde la vida le pone a uno de cómo vas a reaccionar tú ante esa situación que te está entregando. Cómo a través del arte marcial también lo que representa y educa es el respeto por el otro. Y yo quiero ahí complementar algo con lo que dice Manu, Yair, y es también que nos cuentes, porque es que lastimosamente esa es la realidad de muchos barrios, de muchas ciudades, de Colombia entera, que ha vivido, digamos, como dentro de una violencia. Y a ti llegan personas, jóvenes, niños, que han tenido, digamos, una realidad dentro del conflicto, ya sea urbano, armado, la diferente realidad, pues como que ha existido siempre. ¿Cómo es ese cambio con lo que te decía Manu, de que llegan quizás aprender a pelear y se llevan un conocimiento distinto? Hemos recibido muchas personas, niños, jóvenes y adultos, yo quiero aprender a pelear, yo quiero defenderme, es lo primero que dicen. ¿Cómo se pelea? Bajamos esa guardia diciendo, nosotros combatimos, no peleamos, combatimos deportivamente y combatimos contra nuestros propios impulsos, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer, no, pero es que yo quiero hacer esto, y entonces se vuelve una terapia de nosotros como profesores, de decirle a ellos, venga, es que esto se hace así, no, contrólate. Lo que decía ahora al principio, tengo mucha fuerza y lesioné a mi compañerito, le pegué una patada muy fuerte, no, ven, controla, ya sabes que pegas fuerte, controla. Eso le enseña a cuidar al otro. Entonces vamos manejándolo poquito a poco, por eso se llama proceso. Yo no puedo enseñar eso en una sola clase, en media hora aquí con una sola persona, no. El proceso es una persona que llega conmigo y se convierte en un cinturón negro que va a replicar lo que estoy haciendo. Entonces eso es lo que más pedimos, y ese proceso se llama educación. Empieza en la casa. Muy bien, ¿qué tal si nos regala otra pequeña muestra ya para finalizar, para que veamos y para que entendamos el respeto que tenemos con el otro, cómo a través de un arte marcial como el Hapkido se puede tener el autocontrol de cualquier situación que le permita tener esa herramienta para controlar eso y ese llamado a la no violencia el día de hoy, y que todos los días tengamos ese mensaje y lo tengamos incorporado, digamos, no seamos violentos? Un mensaje bonito, no sé, pero lo primero que pienso en la gente es que hay educación para todo. La educación nos va a ayudar a que entendamos cómo se comportan las personas y cómo podemos ayudar a que la sociedad sea más armónica, para que no haya violencia en ninguna parte del mundo. Y sobre todo, que le den la oportunidad a las artes marciales, que ha hecho un trabajo bastante grande en el carácter y en la personalidad de niños, jóvenes y adultos, para ayudarlos, que nos sigan dando esa oportunidad de crecer más y de tenernos en cuenta para ser un soporte en la educación. Perfecto. Yair, vamos en ese momento entonces con esa muestra que nos pide Manu. ¿Más espada o otra cosa? Lo que usted quiera, no, pues maestro, ¿cómo lo va a pedir? Yo lo voy a exigir. Pero no alce las manos, que yo la veo Manuela como alzando las manos. No, jamás. No, jamás. Bueno, otra situación que nosotros tenemos para trabajar son las manos y nuestros pies para hacer daño, ¿cierto? Para hacer daño. Lo estamos diciendo desde este concepto por lo que estamos hablando. ¿Necesito hoy un modelo? No, tranquila. No, me estoy quitando la chaqueta, pero no es para eso. Tiene su experiencia. Bien, puedas continuar. No quiero enfocar. Entonces, me disculpan, estoy frío, no pateo bien frío, pero sí quiero mostrarles algo que es un arma contundente. Y no patea bien. Y está frío. Ajá. Entonces, esa es un arma también, es mi primera arma. ¿Cierto? No hago daño. Entonces, la cuestión con eso. Vamos a hacer una pequeña figura que tiene que ver un movimiento sencillo para que lo entiendan. Entonces, nosotros ya lo llamamos formas, y ese es el combate imaginario nuestro. ¿Cierto?
Sería como una alerta para que no molesten. Para dejarlo ahí. Por favor, no molesten. Maestro, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Gracias por explicarnos de qué se trata el Hapkido, de qué se trata esa arte marcial, de cómo podemos llegar ese mensaje a tantos niños que en este momento quizás los padres nos están viendo y no saben cómo en este momento precisamente controlar tantas emociones que desde casa por el tema de la pandemia están teniendo y que están de pronto viviendo situaciones en sus barrios, en sus comunas, que realmente es el llamado a tengamos un poco de respeto por el otro, tengamos un poco de lealtad y de decir te respeto y no me engancho en tu situación. Maestro, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, Cristian. Bueno, por último, ¿cuáles son las redes sociales? Estamos como Club Kim Hapkido. Sí. Y estamos como Fundación Camino Marcial. Fundación Camino Marcial, entonces ya saben, los que te quieran más información. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Bueno. Así es, entonces mientras que pasa la avioneta, recuerden que en Medellín empieza la revolución de la no violencia. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Recuerden, 268-6033 en la línea telefónica. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos con más contenidos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y como siempre, buenas noticias. Esta vez vamos a hablar del colágeno. Bienvenido nuevamente, Giovanni. ¿Cómo estás? Manuela, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Súper bien. Además que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Claro que sí. Claro que sí. Efectivamente, Manuela, el día de ayer lo hablamos como un producto para bienestar, salud y belleza, porque en gran medida eso es colágeno y no cualquier colágeno. No nos cansamos de decirlo. Colágeno con unas características especiales. Son tres características muy especiales que hacen una promoción para tener en nuestra casa. ¿Qué es el colágeno? Colágeno, sí. Manuela, televidentes, es una proteína, es decir, no es una sustancia ajena que le estemos introduciendo al organismo, es una proteína que está presente en nuestro cuerpo de manera muy abundante, la tenemos en nuestra piel, uñas, cabello, eso lo sabemos porque es muy utilizado por las mujeres para asuntos estéticos y de belleza. Efectivamente, el que toma colágeno, tiene un buen nivel de colágeno, se le nota, y el que no, también. Pero la función del colágeno va mucho más allá, Manuela, ¿por qué? Porque tiene una presencia rica, enorme, abundante en nuestro cuerpo, con una función muy importante, y es que es la que estructura, el colágeno es el que estructura las células de nuestro organismo para que todo el cuerpo funcione muy bien. Presente en nuestras articulaciones, presente en nuestros músculos, presente en nuestras paredes sanguíneas, en muchos tejidos muy importantes, por ejemplo, en nuestra visión, al interior de nuestros ojos, en el humor vitro, hay colágeno, en nuestras encías y dientes, es decir, que es un elemento, una proteína fundamental para el funcionamiento en general del organismo. Con un pequeño agravante, Manuela, es una mala noticia, pero hay que darla, y es que a partir o alrededor de los 25 años, la presencia de colágeno en nuestro organismo empieza a disminuir paulatinamente. ¿Por qué? Porque el colágeno que encontramos en la canasta familiar, sí, en los productos como la carne, el pescado, frutos secos, es una molécula muy pesada y para el cuerpo se le hace muy difícil procesarla. Entonces, así como la tomamos, gran parte de la que tomamos la eliminamos y no alcanza a ser aprovechada por el cuerpo. Es ahí donde vienen todos los síntomas, que son muy conocidos y muchas personas lo sienten. Primero, el aspecto, la piel reseca, el cabello deshidratado, las uñas se quiebran, exacto, se resquebrajan, pero también lo sentimos en nuestro cuerpo. Subir escalas, caminar, ya nos duelen las rodillas, la cadera, los tobillos. Al dormir nos levantamos ya con dolor en el cuello, molestias en algunos trabajos, las muñecas, es decir, un sinfín de articulaciones que necesitan colágeno, y esa deficiencia empieza a exponer los nervios, a gastar el cartílago, empezamos a sufrir de dolores. Nos cansamos con facilidad. El colágeno también es muy importante para poder descansar, para la salud y firmeza de los músculos. Nos mareamos, nos falta el oxígeno, porque la circulación también tiene un papel muy importante, el colágeno. Es decir, sin colágeno, nuestro cuerpo, el funcionamiento del cuerpo sería caótico, y es un hecho ineludible. Es decir, por mejores genes que tengamos, por muy buena genética, muy buena alimentación, por muy buen hábito de vida que tengamos, de una u otra manera nos vamos a ver afectados por esa pérdida, Giovanni, de colágeno. Aquí estoy leyendo desde lejitos que este colágeno no solamente traje pues el colágeno hidrolizado, sino que también tiene otras propiedades. ¿Cuáles son? Correcto, Manuela. Son dos propiedades muy específicas. ¿Sí? Primero, que es hidrolizado. Esto combate precisamente en que la canasta familiar no podamos encontrar ese colágeno necesario para el cuerpo, porque es la molécula mucho más delgadita, el cuerpo la aprovecha más eficientemente, la lleva a los tejidos que la necesitan. Y nuestro colágeno tiene un diferenciador muy importante con el mercado, y es que tiene más de 15 vitaminas y minerales. Tiene todo el complejo B, B1, B2, B3, B6, B7, que es la biotina, B9, B12,
B12, tiene vitamina A para todos nuestros tejidos, tiene fósforo, calcio, hierro, tiene aceites omega, tiene zinc, tiene vitamina C, vitamina E, es decir, todos los elementos que demanda nuestro cuerpo para que funcione adecuadamente. Pero yo estoy viendo dos tarros en esta mesa y estoy viendo que eso es la ayudita que necesitamos a partir de los 25 años para que nos ayude a tener ese colágeno que también necesitamos y que vamos a, perdiendo a través de los años. Entonces, ¿cuál es la promoción y cómo vamos a consentir a los televidentes de Mi Parque Tu Casa? Correcto, Manuela. Sabemos que los televidentes de Mi Parque Tu Casa son unos consentidos para nosotros, así que tratamos de mantener esta promoción el mayor tiempo posible. Primero, normalmente un tarro de colágeno en nuestras tiendas o en el mercado, nuestro colágeno vale 59.900, en el mercado es más costoso otros colágenos. Hoy, solo hoy en este momento vamos a subir un poquito el número, las primeras 23 llamadas que se comuniquen a nuestras líneas al 609-0110, 609-0110 y al 310-513-4100 van a tener una posibilidad de llevar no solo un tarro de colágeno por 59.900, sino dos tarros de colágeno hidrolizado, potenciado, enriquecido con muchos nutrientes por 59.900. Nuestro domicilio es gratis, no se tiene que preocupar por costos adicionales, se lo llevamos desde Niquía hasta La Estrella sin ningún costo adicional y también hacemos envíos a nivel nacional con un pequeño recargo, así que es una promoción para no dejar pasar. ¿Y si yo estoy en otra ciudad, qué pasa? Claro que sí, se lo llevamos desde La Guajira hasta el Amazonas con un pequeño recargo. ¿Sí? Ciudad de Medellín y área metropolitana, domicilio gratis, una promoción, se lo repito, para no dejar pasar, le repito las líneas por última favor. Vez. Dos frascos de colágeno hidrolizado potenciado, 400 gramos, registro INVIMA, sin ningún tipo de contraindicaciones, tiene toda su fabricación es natural, al 609-0110, 609-0110, 0110 y línea nacional, WhatsApp, llamadas perdidas, vamos a volver todas, Manuela, televidentes, al 310-513-4100, 609-0110 y 310-513-4100, dos frascos de colágeno hidrolizado por el precio de uno, 59.900, muy barato. Muy bien, Giovanni, muchas gracias por consentir a los televidentes de Mi Parque Tu Casa, por estar acá y espero que la próxima semana vuelva y que siga subiendo ese numerito que necesitamos consentir a más televidentes. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Un abrazo gigante. Y Cristian sigue con más contenido aquí en Mi Parque Tu Casa. Así es, y es que definitivamente cuando hablamos de consentirnos, la actividad física es una de esas herramientas que nos ayuda precisamente y ahora en época de cuarentena hacerlo desde casa. Pero hay ciertos errores que ya se los hemos mostrado a ustedes durante esta semana y hoy vamos con el cuarto error que es muy común cuando practicamos deporte en casa. Vamos a verlo en estos momentos de la mano de Manuela y Juanes Ochoa. Son los distractores, cuando suena el timbre de la casa, cuando nos llaman el celular, cuando... Perdóname que me llegó un correo. Ese es uno de los principales errores, desconcentrarnos. Mire, hay teorías que hablan de conciencia del movimiento. Si no eres consciente de lo que estás haciendo, del movimiento que estás ejecutando, del objetivo que tienes, de la real necesidad que tienes de hacer un movimiento bien hecho porque así vas a gastar más energía, va a ser muy difícil que llegues a los objetivos que quieres. Si te suena el celular, si revisas el correo, si te suena el timbre, si tu esposo te habla, si tu hijo pasa por detrás, si tus mascotas a veces no te dejan, va a ser muy difícil de que te concentres y que tengas claridad de lo que quieres hacer. Ese es uno de los grandes errores, desconectarte del momento del entrenamiento. Buscar una hora del día que sea especial y únicamente para ti. Recordemos que esto es una inversión del tiempo que necesita tu cuerpo y tu salud. En el entrenamiento hay algo que se llama conciencia del entrenamiento, conciencia del movimiento, y es tener la capacidad de concentrarse en el momento del entrenamiento para hacer una activación muscular consciente. ¿Qué es lo que pasa? Que existen distractores, celular, teléfono, el timbre de la casa, el computador, que van a hacer que te distraigas y pierdas el foco de entrenamiento. Si pierdes la conciencia y pierdes el foco de entrenamiento, va a ser más difícil de que llegues a tus objetivos. Ya
saben, entonces, a buscar ese lugar adecuado y sobre todo que no tengamos distractores, como nos lo enseña nuestro entrenador Juanes Ochoa. Bueno, tenemos en estos momentos una llamada hablando precisamente de entrenamiento, de arte marcial y de no violencia. Vamos a saludar desde Río Negro, nos acompaña Elisa. Muy buenos días y gracias por estar conectada con Mi Parque, Tu Casa. Hola, ¿cómo estás? Sí, hola. Bienvenida, cuéntanos. Gracias, quería participar en el programa con respecto a las artes marciales. Así es, cuéntanos, quién tú practicas, tu hijo, ¿quién es el que practica artes marciales? No, yo no practico, pero tengo conocimiento de ellas. Cuéntanos. Y que es algo excelente, excelente para el cuerpo, para la salud mental, para el día a día, porque es una disciplina y es una disciplina precisamente de concentración. Muy bien, muchas gracias por participar aquí en Mi Parque, Tu Casa. ¿Quieres saludar a alguien más? ¿Quieres decir algo más? Sí, claro que sí. Quiero hablar sobre el colágeno hidrolizado. Eso es una maravilla. Tenemos aquí, somos dos personajes, ¿sí? Uno de 70 años y otro de 83. Y parecemos correcaminos por toda la casa. Esto es una berraquera. Muchas gracias. Muchas gracias por su apreciación y gracias por esa llamada tan bonita que nos, desde el Oriente Antioqueño nos presentan a esa hora. Elisa, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Un abrazo gigante. Muy bien. Muchas gracias por esa llamada. Recuerden 268-6033 y también a través del Facebook Live nos están saludando y nos están hablando. Dice Carlos Andrés Murillo, dice, este es un día fundamental porque es muy importante no fomentar la no violencia en nuestros barrios ni tampoco en nuestras comunas. Es excelente el tema de las artes marciales. Saludos especiales para Cristian y Manuela. Carlos Andrés Murillo Pantoja, saludos para ti. Gracias por escribirnos, gracias por estar conectado hasta ahora con Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que hoy estamos también acá en Mi Parque, Tu Casa y en Telemedellín, celebrando el Día en Contra de la Violencia. Hoy es el Día de la No Violencia, de decir no a esos actos que en ocasiones nos dejamos llevar por impulsos, por lo que sea, y hablamos del arte marcial como una de las herramientas precisamente para controlar eso. Pero bueno, vamos a entrar en materia con otro de los temas que tenemos para el día de hoy, y es precisamente, yo desde esta semana lo he dicho, esa sábana con resorte. No, eso es un pues... Esas cobijas que ocupan todo el closet. Definitivamente son un montón de cosas que hoy traemos a una experta que nos va a ayudar a hacer de nuestra vida más fácil y a tener nuestro hogar muchísimo más organizado. Ella, así es, ya Sara, bienvenida, ¿cómo estás nuevamente? Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, entonces gracias, en la Manuela. en el primer programa hablamos de cómo se puede doblar las medias, cómo hacerlo con la ropita de cada uno, pero hoy vamos a hablar de la ropa de cama. Vamos a hablar porque realmente lo que hace uno es que se seca el tendido y uno como que rapidito y eso queda y eso empieza a formarse y llena el espacio. Hoy nos vas a enseñar cómo se debe hacer correctamente. Claro que sí, Manuela. Y bueno, les cuento que para poner todo en orden en la casa es importante también aprender tips y hay muchas técnicas que nos ayudan a conservar todo organizado y de eso se trata, aprender todas esas técnicas para poder aprovechar mucho mejor los espacios y que todo se conserve organizado, que es lo que necesitamos hacerlo una vez y que así se conserve. Entonces voy a mostrarles cómo se dobla la sábana en resortada. Acá tenemos la sábana resortada. ¿Viste cómo venía bien doblada? Hay unas que son más enresortadas, pero esta es la técnica que aplica para todas, incluyendo los protectores de colchón. Entonces vamos a coger la sábana a lo largo y vamos a poner las manos en estas punticas y vamos a traer estas otras. O sea, puntica acá encima, con puntica, sí, hacia adentro. Sí, y a lo ancho. Y vamos a cogerla a lo ancho. Y luego vamos a pasar esta punta sobre esa, logrando que nos quede un cuadrito. Wow. Vamos a unir estas punticas y acá está la clave. ¿Cómo vamos a organizar la sábana para que nos quede toda del mismo ancho? Cuando la tenemos acá, en este punto ya doblamos a la mitad. Y como es un juego de sábanas, vamos a lograr que todo el juego esté completo. ¿Cómo vamos a doblar la sobresábana? Vamos a cogerla a lo ancho y vamos a doblarla a la mitad. Luego doblamos a la mitad. Y acá, importante descargar esta sábana sobre la otra para poder que nos quede del mismo ancho. O sea, esta sería la guía, la de abajo sería la guía, para que la sobresábana nos quede del mismo ancho. Te digo pues que... Cuando tenemos las dos sábanas dobladas, ponemos siempre la sábana resortada sobre la sobresábana
y acá la funda de almohada la doblamos a la mitad, luego a la mitad y luego a la mitad, y vamos a incluirla dentro del juego de sábanas. Y acá nos vamos doblando en cuadrito y así nos queda todo el juego de sábanas. Usted vio, vieron lo fácil, o sea, todos vieron lo fácil que lo hizo. Entonces, como es tan fácil, entonces, Cristian, lo invito, por tan favor. Linda, no, yo sí acepto el reto porque es que tengo sí, que aprender. Sí, además, porque es que, ver, pues yo porque soy como de faldita y todo, entonces me da susto pues que se me abra ay, la faldita sí, aquí no, en vivo sí, y en directo. Sí tica ella. Entonces, vamos Cristian, a hacerlo. Pero o sea, se la voy a desorganizar como normalmente claro. Sale de la lavadora, arrugada. Claro, porque es que ay, lo que Dios. Queremos es que cualquier televidente en este momento esté viendo y dijo, como, pues claro, ella ya lo sabe hacer, se le ve súper fácil, pero una persona que nunca lo ha hecho y que acaba de verlo, acá, Peter, aquí presente. Está presente. Entonces, muy bien, caballero. A ver, sí aprendí. No, pero tranquilo, pues Sara le puede ir diciendo cómo Sara. Hacerlo. Sí, pero vamos a cogerla al revés para que al doblarla nos quede el derecho. Coge las puntas de allá, Cristian, y vamos a hacerlo. Sara, por favor, te pones el tapabocas, claro, por favor. Que sí. Qué pena, que es para que todos estemos protegidos. Eso tienes acá, Cristian. Claro. Muy bien. Para que nos cuidemos entre todos. Eso, perfecto. Entonces, teniendo la sábana así, vamos a unir las puntitas. Vas a ponerlas sobre la línea. Listo. Eso. ¿Y ahí qué vas a hacer? Listo, entonces de acá tengo que hacer lo mismo acá, ¿cierto? Pasas una sobre la otra. Por acá. Pasas esta mano sobre esta. Muy bien. Eso. Listo. Muy bien. Y vamos a unir también estas puntas de vamos abajo. Vamos a ponerlas por acá para mostrar. Eso. Unimos estas dos. Así es. Le digo que esta sábana, si bien doblada, solo se ha visto cuando llegan del almacén. Pero eso pero es si pero se puede es el lograr. Reto. Y allá vas a organizar para que nos quede toda del mismo ancho. ¿Ves? Y acá vamos y acá a traer adentro. La idea es que organices acá bien, que nos quede planito para que no nos haga para mucho para que genere volumen. El cuadrito. Sí. Muy bien. Y ya doblas a la mitad, Cristian. Acá simplemente para aquí. Y planche. Lo estiro. Punto clave, ayudarnos mucho con las manos para evitar las arrugas en la sábana. Y luego acá. Eso. Y acuérdate que la incluimos dentro de esta. Siempre vamos a incluir una dentro de la otra. Recuerda, para poder que encontremos el juego completo y así estamos ahorrando tiempo y ahorrando espacio. Vamos a incluir la funda de almohada y te vienes doblando. Entonces, ¿doblo acá? Eso, sí. Te vienes doblando en cuadrito. Va haciendo como un acordeón. Y tres, perfecto. Vea lo bonito. Mamá, lo logré. Lo logramos. Muy bien. Y que sobre todo esto va a hacer que cuando tendamos la cama también se vea linda, porque es que cuando uno guarda ensrullado, claro, esas arrugas y después es doble trabajo uno ponerse a planchar para que se vea como más estético. Claro que sí. Muy bien, ¿qué más tenemos ahí para acá tenemos un tendido. Quiero mostrarles cómo se dobla este tendido. Este está delgado, pero cuando son edredones gruesos que nos ocupan tanto espacio y se nos desdoblan, la clave está en coger el tendido acá, doblarlo a la mitad y vamos a doblar acá una partecita hacia adentro. Ya se van a dar cuenta por qué estoy doblando esta parte adentro. Ok, entonces lo doblamos a la mitad y ¿sí? una y de las partes finales la doblamos solamente un pedacito. Sí, un pedacito adentro. Listo. Y acá vamos a doblar a la mitad. Este tendido es delgado, pero sé que si lo practican con los tendidos más gruesos, van a descubrir la maravilla que es doblarlos así. Acá vamos a traer a la mitad. Vamos a doblar en una y dos partes. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a traer esta parte hacia arriba, tratando de asegurar el tendido y va a quedar como en un sobrecito. Sí, esa va acá. Va a quedar como en un sobrecito y así no se nos va a desdoblar el tendido de ninguna manera. Esto. Esta técnica para los tendidos gruesos es excelente porque siempre vamos a resumir, a oprimir un poquito el volumen. Y con la funda de almohada
vamos a incluirla en el bolsillito acá y vamos a encontrar todo el juego completo. Y es que esta partecita es la que va como a apretar cuando son esos, claro, tendidos tan para pomposos, que no queden con tanto volumen, y así estamos aprovechando al máximo los espacios. Muy Cristian, bien, Lisa, te invito ya a tu silla para que se puedan quitar los dos el tapabocas y puedan estar más cómodos. Sara, ese mensaje a las personas de la importancia de tener los espacios organizados en la casa, ¿qué es lo que hace también en uno, que hace que no solamente la energía fluya más, sino que uno se sienta más cómodo? ¿Por qué es tan importante? Mira, yo siempre he dicho que así como se encuentra en nuestra casa, está nuestra vida, que nuestro hogar es el reflejo de cómo nos sentimos. Y si nuestra casa anda bien, pues nuestra vida también. El orden de la casa se ve reflejada en la salud mental de las personas. Es muy importante demostrar a través del hogar cómo queremos estar, cómo queremos vivir. Si mi casa es un caos, obviamente hay de pronto algún asunto pendiente también en nuestra vida por solucionar. Entonces la invitación es que practiquemos con todas estas técnicas de doblado, porque por acá empieza el orden. Realmente estas técnicas nos ayudan a que todo se conserve organizado. Y si empezamos con el vestir, con la ropa hogar, con seguridad que nos vamos a enamorar tanto del orden que vamos a terminar transformando toda nuestra casa, y por ahí derecho todo esto se va a ver reflejado en muchos aspectos de nuestra vida, Manuel. Y no solo eso, sino que creo que también estas técnicas hacen que sea más llamativo para los jóvenes, que no solamente dejen ese trabajo a una persona que por lo general es la mamá o el adulto responsable, no, que lo hagamos en familia, que cada uno entonces, a ver, a quién le quedó más bonito doblado, que sea algo también de un modo u otro terapéutico y que todos podamos participar. Me parece súper bacán. A los niños, importantísimo, Manuela, importante. Por ejemplo, ella en sus redes sociales lo muestra con su hija, cómo ella lo hace, y esta niña tiene una técnica impresionante, o sea, cuando pasa la manito, y me encanta porque desde chiquitos nos tienen que enseñar eso, no siempre tiene que ser la responsabilidad del otro. Sara, las redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Y gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. En redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Organizara y en Instagram como Organizara Oficial. Muy bien, Sara, muchas gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. Espero que vuelvas pronto. En algún momento podemos mirar lo de la rotulación de que tenemos en la, claro, en el, Manuela, en la cocina. Podemos mirar nevera, podemos mirar cómo se puede organizar la cocina para aprovechar mejor este espacio, para alimentarnos mejor, obviamente. Si sabemos qué guardamos en cocina, sabemos cómo nos podemos alimentar. Y también vea, cuida el bolsillo. Claro, total. Nos regala tiempo y nos hace un ahorro grandísimo sí, en cuanto al dinero. También quería decirles que el orden realmente nos facilita mucho, mucho en este espacio de la cocina, a preparar mejores recetas, a saber qué necesitamos, a perder menos alimentos, porque debido a que no estamos revisando fechas de vencimiento, perdemos muchos alimentos. Entonces la idea es que se enamoren del orden y empiecen a poner un poquito de amor a todos esos espacios. No, y el tiempo que uno ahorra también, por ejemplo, en esta sábana, no tener que después estar buscando que la funda, que no sé qué. Muchísimas gracias. No, recuerden, ustedes, @organizaraoficial para todos los que quieran aprender más. Vamos nosotros a un pequeño corte y ya regresamos con drenaje linfático facial. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Bonitas imágenes que nos entrega el canal Parque Telemedellín, y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. ¿A usted le gusta el drenaje linfático? Pues hoy nos va a enseñar una coach de bienestar sobre el tema facial. ¿Sabía que también se puede hacer en el rostro? Pues bien, la saludamos a esta hora. Ella es Mile Gallo. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Gracias, Manu y Cristian, por la invitación. Es feliz de estar acá. Muy bien, vamos a hablar del drenaje linfático primero. ¿Qué es esto? Para que las personas sepan precisamente por qué es tan importante. Y ahí sí nos vamos a esta zona del cuerpo que es el rostro. Manu, empecemos por qué es la linfa, que seguramente muchos no saben qué es la linfa. La linfa es un líquido transparente que fluye a través de las arterias y corre por todos los tejidos que tenemos en nuestro cuerpo, que nos permite limpiar, también por supuesto drenar, y cuando está obstruido este sistema linfático, lo que hace es inflamarnos y tal vez producirnos bacterias o virus. Entonces empecemos como por ahí. Y el drenaje linfático es por supuesto ayudar a que esos ganglios que están obstruidos pueda entonces desobstruirse y pues que estos líquidos puedan salir a través del sistema excretor.
Ya nos estabas diciendo que es importante porque nos ayuda a limpiar toxinas, ¿cierto? Sí. A eliminar como todo eso que se va acumulando. Pero ¿cada cuánto debería realizarlo? Porque yo creo que también hay personas, yo hace poco fue que conocí acerca de esto y en la vida me había hecho un drenaje linfático. ¿Cada cuánto debería practicarlo, realizarlo? Pues lo ideal es como que, como es tan sencillo, enseguida lo vamos a ver en nuestro rostro y nuestro cuello, entonces que lo hagamos pues diariamente, 5 minutos antes de salir pues de casa, cuando estamos aplicando el antisolar o la crema hidratante. Así como también en el resto de nuestro cuerpo, cuando acudimos a hacernos masajes o cuando hay posoperatorios, pues también en nuestro rostro acumulamos muchas toxinas y esto, Cristian, lo que nos ayuda es definitivamente es a que la piel se vea más tersa, a destensionar, a que no tengamos tanto estrés acumulado que por estos días sí que se nota, y con el uso, por supuesto, de las mascarillas sí que nos favorece bastante. Muy bien, yo creo que es momento de irnos a la práctica para que veamos cómo se hace drenaje linfático y podamos practicarlo en casa. Listo, yo me voy a quitar las aretas, por supuesto, para que ustedes puedan observar mejor. Mientras tanto, ¿nos puedes decir qué es lo que necesitamos para este drenaje? ¿Se necesita mucha cosa? Lo más importante es tener las manos limpias, que creo que por estos tiempos todos ya lo sabemos. Entonces yo traje alcoholcito en mi caso, pero ustedes en casa lo que pueden hacer es lavarse previamente. Y por supuesto, nuestro rostro debe estar muy bien hidratado. Mi recomendación es usar unos aceites pues aptos para la piel del rostro, como de almendras, de coco. Yo traje el mío personalmente. Y pues para poder entonces que nos con las manos nos podamos ayudar a hacer ese drenaje, porque si no, de pronto va a ser un poquito difícil. Entonces lo más importante es que vamos a empezar como con nuestro cuello, ejercicios fáciles y sencillos para ayudar a estirar un poquito el músculo, y que como aquí en el músculo tenemos tejidos, entonces que pueda entonces hacer la linfa pues el trabajo ideal. Esto es sencillo, esto es fácil, lo podemos hacer en las noches, en las mañanas. Y así vamos haciendo entonces también unos circulitos y nos vamos relajando. Listo. Hay diferentes puntos, ganglios que tenemos en nuestro rostro y cuello que es importante que empecemos a activar. Así cuando se nos tapa el lavamanos, el sanitario, y lo que hacemos es coger una bomba y bombear, lo mismo vamos a hacer con estos puntos que tenemos en rostro y en cuello. ¿Listo? Entonces vamos a, como a comenzar a hacerlo como por cuadrantes. En esta parte de aquí debajo de la mandíbula del mentón vamos a colocar entonces nuestras pulgares debajo y simplemente así como punzaciones, ¿cierto? Suave, despacio. Lo voy a hacer aquí rápido pues para que alcancemos a hacerlo en todo el rostro. Perdón, ¿listo? ¿La presión es fuerte o...? Suaves, sí, porque lo que vamos a hacer es como activar ahí todas esas partes, esos ganglecitos que tenemos alrededor de esta área y que se vayan activando, suavecitos. No vamos a hacer un masaje fuerte, pues porque lo que no vamos a lograr es que fluya, sino que obstruya más. Entonces, suave. Ahora vamos entonces a coger la parte del cuello del esternocleidomastoideo, ese nombre que se nos dificultaba tanto pequeños, con la mano contraria al cuello. Vamos a coger con el dedo pulgar, igualmente, suave. Y aquí pueden incluir unas respiraciones profundas desde el abdomen y esto les ayuda a relajar. Seguramente ustedes han sentido también que aquí se acumula, pues, digamos que el estrés y las preocupaciones, entonces es un momento. Con la otra mano lo hacemos igualmente. Aquí en la clavícula es el siguiente paso. La clavícula aquí, miren, yo voy a hacer de pronto como aquí adentro es donde también tenemos unos ganglecitos. Con la mano contraria hacemos también de nuevo, palpamos, suave, suave, suave. Tal vez vamos encontrando algunos como nodulitos. Estos son esos ganglecitos que están acumulados y que necesitamos drenar. ¿Listo? Ahorita que me hacían la pregunta de cuáles son esos beneficios, pues demasiados. Desintoxicar, limpiar, y eso trae un beneficio extra que es además ayudar pues a que esos tejidos y esos músculos nos den más firmeza y nos ayuden a atenuar esas líneas de expresión que a veces no nos gustan. Entonces vamos en la parte del cuello, vamos a comenzar a subir en la cara, en el rostro, en nuestra cumbamba también. Hacemos presión,
alrededor. Aquí les voy a mostrar que por el uso de la mascarilla tuve un episodio la semana pasada donde debía usarlo casi que 24 horas y el reutilizable no tuve tiempo, forma de cambiármelo y por supuesto me salió un granito, que eso es normal, ¿sí? Es normal en estos tiempos, es normal en las pieles, no hay pieles perfectas, simplemente hacemos esos autocuidados que nos ayuden. Entonces aquí vamos acá en alrededor de la boquita. Ahora vamos entonces alrededor de los ojos con este mismo dedo, en el ojo contrario, por el, digamos, alrededor del músculo ocular, suave en esta parte. Es muy importante que hagamos suave presión en este músculo que tenemos, pues porque tiene más sensorial, pues es más sensorial. Al lado contrario, y miren que aquí Cristian se ve con los ojos cerraditos, porque esto ayuda a relajarnos. Entonces, no necesitan pues del spa, que necesito una hora para hacerme esto, sino ustedes pueden elegir el área que quieran descongestionar. Obvio, es más productivo, más beneficioso si lo hacemos completo, pero hay personas que tienen el área de los ojos donde se les acumula más grasita, más líquidos, entonces simplemente pueden hacerlo con más frecuencia en esta área y el resto de días como en el resto del cuello. Mila, tenemos un minuto y medio para que podamos mostrar ese mensaje. Entonces, después de que hacemos esas punzaciones, ¿cierto? Vamos a coger bien hidrataditos, yo ya tengo mi rostro bien hidratadito con un aceite, se lo aplican en todo el rostro y vamos a empezar tampoco sin hacer mucha presión. Las manos en la frente y llevamos hasta la sien. Tres vecesitas. Muy bien. Ahora entonces vamos a coger el resto del rostro y vamos a hacerlo. De esta manera, llevamos a la 100, que tenemos una linfa, y bajamos porque ya activamos los que tenemos aquí en la clavícula. La importancia de tener las manos limpias para no ir a llevar más toxinas o más bacterias. ¿Listo? Y ahora después en el cuello simplemente hacemos eso. Limpio, como que barremos. Barremos, exactamente, esa es la palabra. Entonces, esas recomendaciones finales de estos masajes que nos acabas de mostrar, realizarlo en las mañanas y en las noches también es posible. En las mañanas y en las noches, a cualquier hora del día. Claro, en las mañanas casi todos amanecemos un poquito inflamados, sí. Entonces ayuda perfectamente después de que nos bañemos. Y en las noches nos va a ayudar mucho más porque acumulamos ese estrés, esas toxinas del día, entonces también. ¿Cuánto se podría demorar uno realizando un buen masaje, un buen drenaje? Cinco minutos. Es simplemente práctica acá porque lo estábamos haciendo más lento, más despacio, pero es simplemente una práctica y vas cogiendo como el ritmo. Y por eso les decía, si ustedes sienten que el área de los ojos es un poquito como más, que se les inflama más desde ahí, que en el área del cuello porque tenemos más acumulación de estrés, entonces estos masajitos ustedes mismos lo pueden hacer y con los ejercicios que hicimos al comienzo. Mile, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por estas recomendaciones. ¿Cuáles son tus redes sociales para que las personas, ella prácticamente todos los días hace un live mostrando cómo hace parte de la rutina nocturna, la rutina de que tienen las mañanas para poder limpiar, drenar e hidratar el rostro? Manu, gracias. Sí, es milegallo.co y ahí pueden encontrar todo alrededor de un bienestar integral. Milegallo.com, muchísimas gracias, Milena, y gracias a todos ustedes también por estar con nosotros en Mi Parque, Tu Casa, aprendiendo de la mano de profesionales sobre nuestro bienestar el día de hoy. Recuerden que estamos haciéndole fuerza a la no violencia, eso es a lo que hay que hacerle fuerza, a esos principios rectores de vida. Así es. De amor y de felicidad. Totalmente cierto, caballero. Así es, recuerden que en Telemedellín no solo nos ves, sino que también nos escuchas y por eso les tenemos una invitación en este momento y es a que se conecten con Telemedellín Radio, con el doctor Orlando Hidalgo en consulta a las 10:30, o sea, en contados minutos ustedes podrán escuchar el tema que es conciliación en materia penal y va a estar acompañado del abogado Julián Orozco, así que los invitamos a que nos vean y nos escuchen y también me hago la cuñita para que a las 2:30 de la tarde se conecten con Estar Bien.
Vamos a estar con una psicóloga que nos va a contar cómo podemos calmar y serenar la mente y las emociones. Así que no se lo pierdan. Recuerden que ustedes tienen una cita con Mi Parque Tu Casa todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Para que no se les olvide, a las 9:35 de la mañana, Mi Parque Tu Casa. Así es, hoy se termina la semana, terminamos mes también, mes de octubre lleno y cargado de energía positiva para todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos durante esta semana y nos vemos el lunes. Feliz fin de semana, Manu. No, lo mismo, que pases delicioso, que descanses, que trabajes también mucho porque sé que te toca trabajar. Así que nada, conectados con la programación que tiene Telemedellín también para este fin de semana, no se la pierdan. Un abrazo gigante, nos vemos el lunes. Chao. Y recuerden que todo va a estar bien.